I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vale, vamos a ver vamos a hacer un análisis de una partida de Nunumid con Faker, ¿vale? En el parche de 10.13, vamos a ver qué tal, chicos. Sé que Nunumid ahora mismo se está jugando bastante y supuestamente está bastante roto, sobre todo porque a la hora de hacer RAM es la hostia. Y más con las runas que se suele jugar con él, ¿vale? Vamos a ir con el tema de las runas y os las voy a ir explicando, ¿vale? Vamos a ir con cosecha oscura, ¿vale? Ya sabéis, digamos que es para daño prolongado, para daño a futuro, ¿no? Digamos que al principio tienes poco daño, vas haciendo... Cuando das a un campeón con menos de un porcentaje de vida, cuando le queda poco de vida, cosechas su alma. Si le golpeas, ves al enemigo en rojo y sabes que en el vídeo los comentaré cuando es y cuando no. En plan, mira, ya está rojo, ahora si le da, le consigue cosecha oscura. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo vas haciendo más fuerte, ni más ni menos. Esto cuando inmovilizas a alguien... Que con uno ya sabéis que es todo el puto ratio movilizaciones, pues le hace más daño. Luego este es lo del poro guardián este, ¿vale? Sinceramente es una runa que yo utilizo muy poco, ¿vale? Digamos que es cuando te destruyen, cuando desaparece un guard tuyo, se pone un porito, ¿vale? Y si ese porito detecta campeones, también consigues daño adaptable, ¿vale? Digamos que al final terminas haciendo bastante daño adaptable. Esto lo hace más que nada también porque va a hacer mucho RAM. Y quieras que no, viene bastante bien, porque pones un guardia y cuando desaparece tienes al poro. Y a no ser que lo pise el campeón enemigo, no ven al poro. Y a lo mejor puedes dejar al poro ahí puesto, pues indefinidamente, ¿no? Luego esto para correr un huevo, y luego en la secundaria brujería, celeridad para correr un huevo. Y que todas las bonificaciones de velocidad sean aún mayores, así que toda bonificación de velocidad, las botas, la bola grande de Nunu y todas esas mierdas va a ser mucho mejor. Van a correr mucho más. Y luego caminata sobre agua, que cuando estás en el agua corres más, así que se maximiza, tiene mucha relación celeridad con caminatas sobre agua, estas dos. Y encima haces más daño en el río, o sea, para ciertos objetivos es la hostia, y para las peleas y team fights que estén en el río, pues mucho mejor para uno. Y luego daño adaptable, más AP y armadura, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el vídeo a ver qué tal. Se ha subido de primera Slae, ¿vale? Va a comprender y flash. Vamos a ir comentando la partida. Ya sabéis, la bola de nieve, tú la tiras y te vas moviendo con la bola de nieve, ¿vale? Es un poco complicado, intenta no... En cuanto te chocas contra una pared, se te jode, ¿vale? Y si da un segundo campeón enemigo, pues le alza durante 1,5 segundos, más o menos. Y digamos que la bola se va haciendo más grande, ¿vale? Y va consiguiendo velocidad de ataque. ¿Veis aquí? Parece un bug, pero no es, ¿vale? No es un bug. Así se juega con Nunu Mid. Eso sí, intenta farmear todo lo que podáis. Evidentemente, ahora mismo Nunu... Hasta que no tenga la Q y no se regenere esa puta vida que se regenera, que es un canteo, pues tampoco es que pueda farmear mucho. Y pensad que Set es nivel 2, ¿vale? Cuando estéis en fase líneas, tened muy en cuenta cuando tú eres nivel 1 y cuando el enemigo es nivel 2, o al revés, ¿vale? Porque se tienen las de perder cuando se es nivel 1. Como habéis visto ahora, por meterse a darle una bolita de nieve, habéis visto, ¿no? Como si se ha aprovechado del nivel que tiene de más. Lo bueno que en 1 ahora se sube la Q. La Q lo que hace es das un mordisco y robas un huevo de vida, ¿vale? Un huevo. Así que, bueno, en breve se repone. Lo bueno en 1 es que tampoco es que gaste mucho mana si lo juegas con cabeza, claro. Y luego para hacer Quick Clear, creo que se llama, que es limpieza de oleadas, es bastante bueno. Así que bueno, el Nunu Mid es como Nocturne Mid ahora, ¿vale? Digamos que está hecho para hacer roam más que nada, ¿no? Y ahora tiene la E, digamos que lanza 3 bolas de nieve durante 3 veces, ¿vale? Si consigue dar con 3 bolas de nieve, pues pasa lo que acaba de pasar, que ha stuneado a Set. Y también lo ralentiza, ¿vale? Pues se está quedando sin mana. Es que con la bola de nieve es lo bueno, ¿vale? Que puedes pasar por encima de los minions y les haces daño, pero no explota. Luego ya, cuando vuelves a cliquear la Q, pues termina explotando.
Ya se ha comido dos W de Zed en plan por el medio, que ya sabéis que si te da con la línea del medio es daño verdadero. Se va a vaquear por cojones. Eso. Vale, en cuanto a ítems se ha pillado el anillo de Doran, ¿vale? Y ahora mismo pensad que no tiene mucho oro, ¿vale? Así que se va a comprar, ¿vale? Las botas y una poción reutilizable, perfecto. Vale, eso le puede ayudar bastante. Ahora ves, en el río veis que corre más y eso es gracias a celeridad y gracias a caminata sobre agua. Ahí salió mal la cosa. Tienen un ping puesto ahí, los de su equipo. Ve, la buena bola de nieve lo habéis visto, ¿no? Que es que para limpiar oleadas es un canteo. Encima de que corres un huevo, pum, sueltan la pelota, explota y es que lo habéis visto. Se ha hecho toda la oleada y de un mordisco se ha hecho el gordo. Ya está, toma por culo. Y es lo bueno en uno, ¿vale? Está hecho para hacer run. Sí que es verdad que es mejor empezar con la bola y entrar a la línea con la bola, que vale, lo que va a hacer. Por eso está dando vueltas, ¿vale? Lo mejor es entrar con la bola ya hecha. E intentar no comeros la pared. Ahí está. O sea, pues para rankear Nunumi tiene que ser la hostia, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Ya le ha gastado el flash, así de una. Ahora vuelve. ¿Y qué es lo bueno? Que haced esto cuando hayáis puseado la línea. Puseis la línea y así no perdéis apenas minions. Ah, por cierto, si escucháis de fondo un ventilador, es que lo tengo puesto y hace un calor de la hostia, ¿vale? Me lo pongo y muero, así que prefiero no morir. Aunque se escuche de fondo el ventilador. Bueno, luego para la guitarra el tema de la E, pues sirve también. Veis que puede ralentizar a la set, pero si le das con más bolitas de la E, pues le terminas stuneando. Vale, se va a maximizar la Q, que es el mordisco, ¿vale? Mala maza el vaqueo. Vale, ahora se ha pillado sello oscuro, ¿vale? El sello oscuro, digamos que es para. Vas consiguiendo gloria y terminas teniendo mazo de poder de habilidad. Pero cuando mueres, pierdes unas acumulaciones de gloria, ¿vale? Esto es más que nada para aquellos campeones que mueren poco y asisten mucho o matan mucho. Y imagino que va a ir con el Nunu este, pues el de hacer Roam, ayudar al equipo, no morir apenas porque es tanque el cabrón y aguanta un huevo. Y esas mierdas. La cosa es intentar no perder minion, ¿vale? Y jugar bien con las S. Pensad que la E no quita mucho daño, como habéis visto ahí, pero ha sido perfecto para hacerle el daño justo al minion para luego agitarlo gracias a la torre. Eso ya es cuando tienes un buen control de oleadas y cuando conoces el daño de las torretas y demás. Vale, aquí usa la bola para farmear. Esa es la ulti en uno, ¿vale? Digamos que se crea ese campo de hielo y cuanto más lo mantengas, pues más daño hace, ¿vale? Y luego más ralentiza también, pero bueno, aquí lo ha hecho más que nada para ralentizar a los dos y así poderse escapar. Ahora si gankea, bueno, ves, al final no va a gankear. Si gankea es porque lo ve muy seguro. Pensad que ahora perdería los minions, pero justo vuelve a línea para quedarse la oleada esa. Lo bueno es que mira, ha gankeado en buen momento la piba. Vale, perfecto, lo matan. Bastante buen gankeo, la verdad. Está bastante bien. Yo siempre os digo, cuando vayáis jungla, ¿vale? Si vas jungla, tú gankeas y la kill te la llevas tú, intenta no robarle farm al de la línea, ¿vale? Que es algo que me pasa muchas veces, que a lo mejor la kill yo le gankeo, le regalo la kill al de la línea y luego le robo un minion y se pone a pingarme en plan a lo vete, cabrón, vete tal, que me quitas experiencia y oro tal. Y es en plan, a ver, tío, te acabo de regalar la kill. Al menos. Quieras que no, yo siempre lo he dicho, el jungla es el que suele carrilear las partidas, ¿no? Digamos que es el que... Si quieres alguien que te ayude, un jungla... No hay nada mejor que un jungla, ¿vale? Las cosas como son. A no ser que seas AC y vayas con un support. Digamos que en este juego el jungla, yo siempre he dicho, es muy importante, ¿vale? El rol de jungla. Vale, ahí la he cagado. Usa la bola un poco mal. Lo habéis visto, ¿no? Se ha comido la pared con la bola, ya está. Y se ha destruido la bola. Vale, pero aquí es free kill, lo creo. Ahora entra con la bola en cuanto la tenga. La tendrá en breves. Va, están esperando a que su línea puse, vale, para que los minions tanquen. Y ahora entra en la full. Usará la ulti ahora en breves. Ahí está, la ulti en uno. ¡Pum! Explosión, a tomar por culo. Vale. La ulti de set tampoco es que haya salido muy worth, creo yo. Vale, bueno, esa vuelve a entrar con la bolita. A tomar por culo, le eleva y a la mierda. Vale, va bien por el momento. Pensad que en uno ahora mismo no tiene que morir, ¿vale? Menos mal que no ha muerto. Tiene 5 cargas de sello oscuro, ¿vale? Si hubiera muerto habría perdido 3. Creo que era. Creo que pierde la mitad, si no me equivoco. Vale, ahora se ha pillado. Vale, la gema avivadora. Le da CD y demás. La putada es eso, ¿vale? Que le han roto la torre. Por haber estado tanto tiempo en bot, pero bueno.
Eso es algo a tener en cuenta también, ¿vale? Quizá vaya bastante agresivo ahora, Nunu. Porque va bien en la partida y a Sed. La putada de Sed es que es un campeón que crees que lo vas a matar y luego nunca lo matas, ¿vale? Odio a ese puto campeón. Últimamente, los últimos campeones que crean los de Riot Games a mí no gustan una mierda, tío. Los hacen demasiado rotos, en serio. Llevan ya unos cuantos seguidos que es como me cago en la puta de oros, tío. Aunque lo nerfeen o los buffen, da igual, es que están rotos, tío. Vale, pues nada. Nunu lo que está haciendo todo el rato es intentar gankear en bot y si no lo ve viable, vuelve a línea, ¿vale? En vez de perder tiempo yéndose hasta bot, que mucha gente lo hace, pues se mete más o menos a la mitad del río siempre y cuando puse, ¿vale? Ahí, por ejemplo, se hace la oleada ahora porque vaquea, pero lo más seguro es que si se fuera a bot, se fuera al río, más o menos, o al río de top y se quedaría aquí, más o menos. También para ser no ser detectado, ¿vale? Imaginaos que el joder, cómo limpia la línea, la habéis visto, ¿no? Hijo de puta, tío. Acojonante. Imaginaos que aquí, pues yo que sé, el aliado, el enemigo tiene un warp, pues entonces, bueno, aquí más o menos. Se suele poner las hierbas de abajo, ¿no? Del todo. Pero claro, al ser un 1 mid y al haber sido gankeados en bot varias veces ya, pues... Ahora con la E lo bueno es que puede ir ralentizando a Sed. Aunque se le acaban las acumulaciones, son 3 acumulaciones las que tiene, ¿vale? De la E. Si usas una y no sigues tirando E, pues la jodes. Ahí ha entrado muy tarde Ekarim. En parte lo entiendo, ¿vale? Ekarim se lo ha pensado mucho. Porque yo, sí, yo de haber sido Ekarim también habría entrado tarde porque habría dicho, vale, este Nunu está muerto. Pero habéis visto el pedazo de escudo que ha conseguido, ¿no? El tirar la ulti, hijo de puta. Ahí está, con la W. Se está maximizando la Q y de ahí la E, ¿vale? La E es lo de las bolas de nieve, ¿no? Vale, Kindred se está haciendo el campamento para conseguir la insignia suya, la de la pasiva. Ya sabéis que salieron los pollitos del enemigo. ¿Ves? Aquí lo que ha hecho es que es pulsar lo justo y necesario para que su línea sea mayor, la línea enemiga sea mayor, y así se puse mejor. Y ves, ya la tiene a todos los minions ahí en torre. Se ha pillado el cinturón, vale, digamos que es, tú al activarlo, ¿no? Salen unos proyectiles y te desplaza hacia adelante, ¿vale? No puedes saltar muros, pero ganas algo de velocidad, ralentizas al enemigo, le haces daño. Está bastante bien. Y más con un Nunu que se va a encargar de eso, del tema del RAM y demás. Ahí está, ¿vale? Lo que está haciendo siempre, ¿vale? En vez de quedarse en línea sin hacer nada, pues siempre que puede se mueve. Aquí mucha gente con Nunu pues se quedaría aquí intentándose farmear la otra oleada sí o sí. Con Nunu lo que tienes que hacer es hacer como que te vas y luego volver, ¿vale? Así llega un momento en el que a lo mejor crees que se está yendo y en realidad no. Mira, este es el porito, el guarporo. Pero creo que ese es del enemigo, si no me equivoco. Tiene 6 cargas de sello oscuro. ¿Ves? Y la cosa es, mientras vayas farmeando y vayas... ¿Ves? Ahora ya tiene bota de hechicero. La cosa es ir farmeando y ya está, ¿vale? En cuanto a farm, tiene 109 farm y Sed tiene 113. Lo cual no está nada mal, dentro de lo que cabe. A recordaros que va con el ward amarillo y más yendo con el puro fantasma, le viene mejor. Cuanto más ward pueda poner en el mapa, pues mejor, porque así luego se reproducen más putos poritos de esos. ¿Ves? Ahí le deja como la nieve y si le vuelve a dar con la E, entonces le... lanza la ulti. ¿Ves? Es la puta, es que le cancela la ulti. ¿Habéis visto la mierda esa roja, no? Cuando le ha bajado más del... no sé si era 40% de vida o algo así. ¿Ves? Cosecha su alma. Esa bolita roja que acaba de ganar Nunu es una cosecha de estas, ¿vale? Más lleva 6, ¿no? Sí, mirad aquí. Estas son 6 que llevan. Sí, lleva 6. Bueno, siendo minuto 14 tampoco... En sí va bien. Es que muchas veces, ¿ves? La gente se centra mucho en gankear o... Pero la cosa es farmear, tío. Mientras farmes y lleves los minions más o menos, ¿ves? Lleva exactamente los mismos minions que Sed. La puta es que se rompió la torre. Pero bueno, a su par Nunu fue a bot y se hizo una doble, en plan no él, pero su equipo en general, ¿no? Así que bueno, quieras que no, se puede más o menos. Vale, ahí se come 3 bolas, y de haberse comido otras 3, pues habría causado el efecto este de la E. Más que entonces, lo que más se utiliza con un mid, por lo que veo, es la bola de nieve para farmear, más que nada. Además de para hacer run y tal, pero para farmear. Se farmea bastante bien con la bolita, por lo que veo.
Creo que a monstruos grandes y tal les estunea con la E. A campeones enemigos creo que... No sé si solo les... Esto. Voy a usar la última en breve, no, no creo. Bueno. Como he visto a Kindred, digo, a lo mejor. Ahora, vale, también luego el cinturón este que os he dicho se puede usar para farmear como acaba de hacer él, ¿vale? A tirar el cinturón, prum. Se ha hecho la oleada en 0, también. Luego lo bueno en uno es la Q, que tiene poco enfriamiento y se cura muchísimo. Una puta salvajada, es una barbaridad lo que se cura. Cómo mola lo de la bola, tío. Ah, luego, por cierto, si la Q te puedes mover, ¿vale? Digamos que le vuelves a clicar a la Q y se sigue reproduciendo en sí la bola, sigue creciendo, pero... Esa es la ulti en uno, ¿vale? Cuanto más tiempo dure la ulti puesta, más daño hace. Y ahí, pues, como el boli ha estado todo el puto debajo de la torre, de la mierda esta de Nuno, pues... Lo bueno en uno es que un consejo es cuando estéis en hierbas usar la ulti porque no te ven. Si no, no tienen visión de ti, se ven ralentizados, pero no ven tu ulti en sí. Vale, vale, perfecto. Lo está haciendo muy bien el equipo en general. 403, 14 armas, 14 cargas del Mejai, buah, te cagas. Mira, boli. Uy, el pollito grande, se le fue, putada. Se la habría quedado. Ahora gira con la bolita. Es eso, ¿vale? En uno, una vez ya sabéis más o menos exactamente dónde moveros. Muchas veces parece un bug, pero no lo es, ¿vale? Pero es en plan la puta bola, parece que está chocando con la pared y en realidad no choca por un milímetro, ¿no? Cuando sepáis usar en uno así, es que ya sois los putos a lo mejor, ¿no? ¿Vale? Que he visto más de gente con las bolas, tío, que no las sabe controlar y me hace más gracia, tío. Lo mal que se mueven con ellas. Encima es que consiguen mucha velocidad de movimiento. Es que ves que corre un huevo luego. Con la puta bola. Es que una vez ves al Nunu con la bola que te está haciendo y dices, no me japo. Ulti en uno plus. En toda la boca. Digamos que la ulti en uno está bastante, bastante rota. Y pensar que este en uno va a P. Así que debe hacer un daño bestial la ulti. Joder, mira, chaval. Toma, toma por culo. Es que luego se convierte en una metralleta la E. Pero son tres bolas. Tres veces, es como tu. Es un canteo. Vale, pues como vemos, se maximiza la cuida y la E. Y ahora sí pillará cinturón, vale. Eso te da vida. No sé si irá por el Liandria, a lo mejor, no lo sé. Ahora miramos. El fucking Faker, tío. Vale, lo bueno es que a los monstruos de jungla la Q les quita un huevo de vida. Además es que la E dura bastante, ¿veis el segundero de... ¿Ves? Hasta ahí. Joder, se ha recorrido un buen tramo, ¿eh? Pero eso mismo para hacer RAM es la hostia, no. Lo único que, claro, en elos muy altos como este, Challenger y demás, es un poco más complicado porque la gente está mucho más atenta, avisa de los SS y tal. Pero si sois muy buenos con Nunu, podéis aprovechar al Nunu mid, porque como veis es fácil de jugar y en elos bajos la gente, el tema del SS se lo paso a veces por el forro de los huevos. Y puedes aparecer de la nada y joderle la vida, sin ser jungla además. Y ya no es solo bot, ¿vale? Aquí porque bot suele ser más gankeable y suele ser más fácil, ¿no? A la hora de gankear, pero podría ir a top perfectamente, si estando en mid. Vale. Ahí pues a por Nidalee. Ahora tienen que ir a full porque Boli está en el otro lado y Nidalee casi es más de lo mismo, así que... La verdad es que tengo que probar a Nunu mid, a ver si lo traigo al canal en plan jugándolo. Tiene que ser divertido el cabrón. Tiene que ser muy divertido. Vale, ahí lo que ha hecho ha sido usar la W a quemarropa, ¿vale? Por eso no ha salido ni la W en sí. Ha hecho la bola de nieve y pum, mira, ha explotado. Al momento. No hace falta ir corretando con la bolita de nieve, ¿vale? Podéis usarla también a quemarropa. En plan, si estás pegado al enemigo, pum, tiras la W y ya le alzas, ¿no? Parece una tontería, pero... Vale, se comió la pared, pero... Poco más y de base, ¿no? Le llega a dar y estaría más jodida aún, César. Pero es que con la esa, ¿veis lo que ralentiza esa puta, eh? Solo con comeros tres bolitas, las tres bolitas de primero, la primera oleada. Mirad lo que ralentiza, eh. ¿Veis? Mirad lo que corre y de repente, pum. Lo lento que corre, la hija de puta. Pues eso. Ese es el poder de Nunu, chicos. Tiene la bola, no creo que se escape, Sena. Le ha sacado ahí lo del Belfin, pero good luck. Escapar de Nunu es un poco complicado. Luego, lo bueno de la Q en uno, habéis visto que de repente la habilidad del balón ha hecho pum, ha sido porque le ha metido la Q, ¿vale? Ya os dije que a los monstruos y tal les quita bastante más y se nota muchísimo el daño. A ver qué se pilla ahora, porque se pilló el chaleco de armadura y el cinturón de vida.
Me imagino que es lo que se irá a hacer, pero me callo, no vaya a ser que la cague. Vale, ahí está. Lo bueno de la Q, ¿vale? De la W es lo que os dije, ¿vale? Tú vas con la W y la puedes soltar. Entonces la W sigue, no sigue mucho, pero sigue un tramo más, ¿vale? Por eso mismo puedes farmear incluso a distancia, por así decirlo. Entre la E y la Q y la W así. ¿Ves? La dejas rotar. Esa sí, ahí ya no la puedes controlar. Digamos que cuando sueltas la Q, va ya sigue recto, no puedes controlar la bola. No sé si se escucha mucho el ventilador de fondo, pero es que o lo ponía o me asaba. Y me estoy asando y eso, y porque tengo el ventilador puesto un poco más hacia la izquierda para que no lo escuchéis tanto. Vale, buena esa. Una teamfight, como haga flash ulti. Yo con uno muchas veces cuando veo a varios enemigos ahí pegados, tal, hago un flash ulti, empiezo a ralentizar a todos, pa, meto un ostión y comienza así la. Hago un engage ahí de teamfight. Y de puta madre. Es que mirad lo que corre el cabrón, ¿eh? Puto en uno, tío. Qué asco, ¿eh? Mira, ulti. Ah, toma por culo. ¿Habéis visto lo que ha aguantado, ¿no? El cabrón. Pues eso. Aguanta muchísimo este campeón. También que va de puta madre. Va 10-0 y va con coraza muerto. Que diga. ¿Ves? En parte era estaba claro, pero porque se había pillado el cinturón de vida tal y el chaleco este de armadura, así que. Y lo bueno es que con las runas que lleva toda. Digamos que todo. Todo movimiento adicional que consiga, toda bonificación adicional, es aumentada por la runa que os dije, ¿vale? La de celeridad, así que gracias a que con el ítem ese corre, va a correr más ahora, pues. La verdad es que Nunu a mí, sinceramente, como campeón en sí, no me gusta, ¿vale? Porque me aburre jugarlo. Pero sí que es verdad que en parte tiene. Está bastante fuerte, las cosas como son. Lo único que a mí, por ejemplo, pues me aburre un poco. Pero claro, jugarlo jungla, jugarlo mid, no lo había probado, tío. A lo mejor me pongo a jugarlo mid. Es un campeón que, bueno, es lo que os dije, me aburre y tal, pero a lo mejor en línea es más divertido. Es que en jungla a mí me aburre. Va 11-0, va de puta madre, tú. Va, se ha pillado el brazalete a buscadora. Me imagino que será Zonias. Lo que el ítem este que se ha pillado, el último. Uy, coño. Este azul, ¿vale? De Kevis aquí es brazalete a buscadora, ¿vale? Creo que el click lo veis, ¿no? Imagino que sí, porque lo puse. Digamos que vas acumulando armadura, ¿vale? Y un poco de poder de habilidad también. Puedo imaginar por la armadura. Contra Hades va muy bien. Ah, la con la bolita de nieve. Guau, wow, pues que no se llega a comer la pared. Y esa bolita de nieve habría quitado más de vida. Pero es lo que os digo, aguanta tanto en uno que es muy fácil con él meterse, irse, meterse, irse. Ahí ha hecho flash ulti para ralentizar a todos. Hay una buena W para alzado ahí a dos a la vez. Es que en sí, Nunu en una teamfight puede hacer muchísimo, ¿eh? Como habéis visto. Lo bueno que tiene Nunu es que aguanta mucho, hace bastante daño. Y ya no solo eso, sino que para hacer engage es la puta hostia como champ. Mira, mira cómo rueda. Me hace más desgracia, tío. Hijo de puta. Cómo corre el cabrón, ¿eh? Vale, es un GG, ¿no? Han hecho su render. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el análisis. Si queréis más análisis de cualquier campeón, pues lo vais trayendo, me lo vais diciendo y lo voy trayendo, ¿vale? He traído a Nunu Mid, no me la pilló nadie, pero yo qué sé, es que he visto el vídeo y he dicho, hostia, me gustaría analizarlo. Es del canal de LOL Korean Pro Replays, ¿vale? Por si os queréis pasar, son partidas de, pues, de putos amos, de Faker y gente así. Y pues nada, he visto a Nunu Mid y he dicho, tío, tengo que verlo y tengo que analizarlo, a ver cómo coño lo hace. La verdad es que la partida en sí, en cuanto al ROAM y tal, tampoco se ha notado mucho, sobre todo al principio y el buen ROAM ese que hicieron y con ello divearon en la torre de bot y tal, y le salió bastante bien. Y ahí Zed bajó y ya la cagó también Zed. Zed tenía un poco de ventaja a lo mejor en línea porque había destruido la torre, pero al haber bajado tarde y eso, pues le terminó jodiendo. Aún así sí que es verdad que el equipo en general lo ha hecho de puta madre. De haberlo hecho peor los de bot o tal, pues a lo mejor vete a saber que habría sido en uno. Pero hasta aquí la partida, espero que os haya gustado. Me lo he pasado muy bien analizándola, así que ya sabéis, si queréis que sigamos trayendo algún otro tipo de análisis, pues me lo dejáis, ¿vale? Así que lo he dicho. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.